La Costa del Sol sigue arrastrando sus problemas de transporte más allá del coche, pero estos días parece que empiezan a moverse para que la situación al fin cambie. Hace escasas semanas os hablé en un vídeo del canal de la deficiente situación, por ponerle un nombre suave, de la Costa del Sol y en general de la provincia de Málaga en cuanto al transporte sobre raíles, donde la alta velocidad contrasta con la ausencia casi total de transportes que comuniquen sus ciudades, algunas de gran relevancia o la conecte con las provincias vecinas, ya que Málaga solo tiene salida por el norte, con Antequera, teniendo además, por población, PIB o turismo, la necesidad de crear una verdadera red de transporte público sobre raíles que de momento no llega, aunque esto podría cambiar. Ha sido con el 20 aniversario de la creación del proyecto del Tren Litoral cuando los alcaldes de Málaga han apostado por reactivar este proyecto, tanto del PSOE como del PP, a los que se ha sumado la Junta de Andalucía, que hasta hace no tanto era reacia a estas inversiones. Una serie de obras que serían muy complejas y caras y que necesitarían de muchos años por delante y para la que ya se han propuesto alternativas como la creación de un bus rápido o incluso una conexión entre ciudades costeras por barco. La idea va más allá y la unión de alcaldes de distinto color y el apoyo del gobierno regional buscan un plan integral de movilidad de toda la Costa del Sol, en el que aseguran van a pelear por la construcción del ya famoso Tren Litoral que extendería las cercanías hasta Marbella y Estepona como punto de partida, si bien muchos son los colectivos que piden que esto vaya más allá y se extienda hasta el campo de Gibraltar y Algeciras en un primer paso y más adelante hasta la bahía de Cádiz. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Esta reactivación parece tomar forma por el cambio de mentalidad, pues durante muchos años los actores que ahora se muestran decididos a impulsarlo, hasta hace poco renegaban de tal inversión, entre otros motivos por el alto coste que supondría y que el proyecto original tendría que sufragarse en su mayor parte por la Junta de Andalucía, siendo ahora el gobierno central el que asumiría casi la totalidad de la inversión. Además, actuaciones como la ampliación del metro de la capital malagueña, el estudio de reimpulsar una conexión este con Nerja o Motril o la propuesta de una nueva estación en Alhaurín de la Torre, dentro de la ciudad aeroportuaria, podría empezar a tomar cuerpo, siendo la línea hasta Estepona la principal reivindicación, que se uniría al desdoblamiento de vía entre Málaga y Fuengirola, ahora con muchos tramos de vía única, actuación muy compleja y que necesitaría de hasta 4.500 millones de euros, aunque ahora, con la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation, podría ser el momento perfecto para dar impulso a esta línea. Otra idea puesta sobre la mesa ha sido la del Grupo Avanza, que se ocupa de los servicios de autobús entre las ciudades que demandan ese tren litoral y que ha propuesto la creación de un servicio rápido y con frecuencias menores a las actuales, de hasta 10 o 15 minutos, y paliar así en parte los problemas de movilidad de la zona, muy motorizada, hasta que el tren vaya saliendo adelante. Curiosamente, este entusiasmo, aprovechando los 20 años del proyecto, contrastan con una noticia conocida estos días que demuestra la complejidad del transporte público sobre raíles en ciertos municipios, al conocerse que el tranvía de Vélez Málaga de momento seguirá sin circular tras llevar en vía muerta desde 2012, tras algo menos de 6 años en servicio, por considerarse inviable para las arcas municipales. Todo tras la inversión de 40 millones de euros para su puesta en marcha en 2006. Ahora el ayuntamiento ha planteado la idea de renunciar a la subvención por parte del gobierno central de 3,7 millones para su vuelta a la circulación por considerarlos insuficientes, cifrando el coste de su recuperación en 5,5 millones de euros, asegurando que ese dinero es más necesario para otras actuaciones en la capital de la Axarquía, por lo que ni la fase 1, la que se abrió en su día, ni la fase 2, acabada, pero sin siquiera inaugurarse, parece que no volverán a ver circular tranvías, al menos a corto plazo. Esperemos que estos nuevos bríos que ha cogido la movilidad ferroviaria en Málaga vayan sumando etapas y deje atrás una donde ni se podía ni se quería desde muchos estamentos de la zona y el proyecto siga adelante. Ocurra lo que ocurra, lo iremos contando.
Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.